Hay muchas cosas que aún no podemos encontrar ni explicar en el cerebro, como por ejemplo la libertad, cómo tomamos las decisiones, cómo podemos crear un mundo mejor. These facts provide a very important framework for us to begin to understand how training the mind may impact neuroplasticity and epigenetics in ways that can support enduring well-being. Podemos entender que la regulación de la expresión de los genes, que la epigenética, que la neuroplasticidad y esa bondad innata no solamente son fuentes de esperanza, sino fuentes de sustrato científico. We know that a mother who behaves in a more nurturant, loving way toward her offspring actually induces epigenetic changes in the brain and body of those offspring, which persist often for the individual's entire life and even pass to one or two subsequent generations.
Sabemos que la mente puede ser entrenada, que la mente puede ser más competente y menos competitiva. The research shows that when we train our mind in these kinds of ways, we can become more emotionally balanced, learn to better regulate our emotions. Meditar no es un lujo, es una necesidad en un mundo que seguro cada vez puede ser más incierto. So when we engage in meditation practices, contemplative practices to cultivate kindness and compassion, we are not creating these qualities, what we say de novo, just out of thin air, but rather we are recognizing qualities that exist already. We're becoming more familiar with these qualities that constitute our basic nature. ¿Puede el amor, la empatía, el gozo y el altruismo ser elementos significativos en este mundo? ¿Puede la política y la neurociencia del bienestar crear un cambio significativo? Nosotros creemos que sí. And so by changing our mind, we have the conviction that we can also change the world. Buenos días a todo el mundo. ¿Cómo amanecieron? Buenas tardes. Si nos siguen desde España, deseo que estén muy bien. Esto es La Ciencia del Bienestar. De nuevo, les saludamos en este nuevo capítulo y quisiéramos presentar los contenidos de esta mañana. Esta mañana, en esta Semana de la Paz que hemos dedicado, ¿verdad? Desde el lunes venimos trabajando diferentes tópicos de paz. Vamos a hablar de la felicidad, la relación que existe entre la paz y la felicidad, qué crea la felicidad y qué no crea la felicidad en términos neurocientíficos, qué sabemos sobre la felicidad. Vamos a ir de nuevo con nuestras compañeras Gopika y Narayani de Om Shanti Yoga a España a hacer yoga, sea desde La Coruña o Tenerife, vamos a ver esta mañana desde dónde hacemos yoga. Y viajaremos, cómo no, a Argentina. Vamos a ver los humedales de una hermosa región de Argentina, de Santa Fe, de la mano de Georgina Amaretti. Y finalmente, al final, nuestra meditación, esos 20 minutos que tanto nos gustan en una reflexión profunda que nos ayuda a entender más qué es el día, qué es el bienestar y cómo podemos nutrirlo. Gracias por su asistencia. Esto es La Ciencia del Bienestar y mi nombre es Concha Pinós. Vamos a empezar el programa. Bueno, cuando nosotros iniciamos a plantearnos qué es la felicidad y si somos realmente felices, si yo les preguntara a ustedes, ¿son realmente felices ahora? ¿Qué responderían? Pueden ponerlo en el chat o si quieren pueden ponerlo en el Facebook. Bueno, la Universidad de Harvard hizo un experimento a partir de preguntas en los teléfonos móviles y le preguntó a la persona tres cosas. ¿Dónde estás ahora? ¿Cuánto de feliz eres? ¿Y dónde te gustaría estar? La mayor parte de las personas declamaron que no estaban presentes en ese momento. La mayor parte de ellos no eran felices y les gustaría estar en otro lugar. No sé si ustedes son felices. Me dicen que sí, me alegro. Yo también soy feliz de que sean felices. Pero vamos a hablar un poco más sobre qué crea la felicidad en el cerebro y cómo sabemos si somos felices. Desde un punto de vista neuropsicológico, hay dos aspectos relacionados con la felicidad. La primera es un elemento que bioquímicamente le llamamos literalmente alegría. ¿Conocen la alegría? En España son unas plantitas, pero también es ese pico puntual y efímero donde la dopamina, la serotonina y la adrenalina se juntan. Y se activan esos tres picos cuando alguien está plenamente contento y se siente plenamente satisfecho. La felicidad propiamente dicha es el bienestar psicológico y es un nivel basal que es estable en el tiempo cuando nosotros logramos mantener estos tres neurotransmisores. Por lo tanto, la alegría y la felicidad lo que nos dan es un sustrato duradero. Pero, ¿qué es lo que activa esos neurotransmisores? Vamos a utilizar una teoría que en ciencia se conoce como la teoría de los puntos del ajuste hedónico. El hedonismo es la capacidad de estar contento con uno mismo y de cuidarse a uno mismo.
Bien, pues mediante esta teoría nosotros podemos definir que cada individuo tiene un punto de referencia de felicidad. ¿Tienen ustedes un punto de referencia sobre la felicidad? ¿Cómo lo han creado ese punto de referencia? La ciencia dice que lo han creado de dos maneras. Uno, que les viene dado por genética. Así que nuestra tendencia a ser felices tiene que ver con la genética, con nuestros padres y nuestros antepasados. ¿Cuánto de felices ellos se sintieron? Y lo segundo es la personalidad. Los acontecimientos de la vida, por ejemplo, el estar con una pareja, los ingresos que uno tiene, los hijos, las pérdidas, las lesiones, todo eso ajusta nuestro punto hedónico. Es decir, que nos vamos adaptando genética y a nivel de personalidad con las cosas que van sucediendo, con las situaciones. Y una vez que nos adaptamos, volvemos a ser felices. ¿Ustedes creen que se han ajustado hedónicamente en el COVID a un nuevo modelo de felicidad? Un ejemplo podría ser cómo éramos nosotros antes, qué vida llevábamos, la crisis que hemos tenido de adaptación y luego cómo después de la superación de esa crisis inicial hemos vuelto a encontrar nuevos puntos de referencia. Sin embargo, hay otros estudios que muestran que ese ajuste hedónico se da para unas cosas y para otras cosas no. Para los bienes materiales que se producen escapándose siempre nos hace ser mucho más felices, pero para los bienes personales que no se producen es más difícil que nos adaptemos. ¿Por qué podemos regular mejor los bienes materiales que los bienes personales? Es muy fácil porque los bienes materiales es algo que se puede comprar y vender, es algo que puede aparecer y desaparecer, pero los bienes personales, como las relaciones que tenemos o los amigos, es una bitácora mucho más compleja. Se ha estudiado claramente el cambio adverso que produce cuando hay una pérdida y sobre todo cuando hay una pérdida en la salud o en las relaciones. Y ese cambio adverso produce un gran esfuerzo de adaptación. Ese esfuerzo de adaptación a veces le llamamos trauma y es un efecto negativo dentro de nuestros puntos de la felicidad. Así que nuestra adaptación hedónica se desplaza hacia abajo cuando tiene más que ver con los cambios personales y somos capaces de regularnos más pronto cuando tiene que ver con los cambios materiales. Entonces, ¿podría ser que el dinero diese la felicidad? ¿Ustedes qué creen? Hay algunas teorías que defienden que la felicidad depende de los ingresos. La teoría dice, mientras más es mejor. Pero otra teoría nos dice que el dinero no da la felicidad. ¿Ustedes qué piensan de esas dos teorías? Me gustaría explicarles algunos de los experimentos que se llevaron a cabo en relación a esos hechos. El primero fue con los que ganaban la lotería. Muchas personas que ganaban la lotería experimentaban un gran flujo de bienes materiales. Pero al cabo de un año, muchas de esas personas habían gastado una parte importante de lo que habían ganado. No eran mucho más felices y volvían a su posición original. Eso tendría mucho que ver con el ajuste hedónico. Y es que el dinero no necesariamente da la felicidad. La ciencia ha encontrado más bien que los ajustes hedónicos tienen que ver con aquellas cosas que cuesta más desplazar. ¿Cuáles son esas cosas que cuestan desplazar? Las relaciones, por ejemplo, estar con una persona mucho tiempo, tener un amigo desde hace más de 35 años, tener hijos, tener proyectos, tener ilusiones. En resumen, la ciencia nos muestra que la formación de uniones entre los bienes materiales y los bienes personales es lo que crea el sentimiento de una felicidad más efímera, pero que lo que crea la felicidad permanente, lo que es más difícil de mover, desde luego, son los bienes personales. Y esos bienes personales tienen mucho que ver con el contento y con la alegría, con no tener que esforzarnos por ser alguien que no somos o no tener que buscar mayores ingresos, porque eso necesariamente no nos va a dar la felicidad. Por eso nos podemos plantear a qué dedicamos la mayor parte de nuestro tiempo. ¿Lo dedicamos a cultivar los valores que son más inamovibles
o lo dedicamos a cultivar los valores que son más movibles y más perecederos en términos de hedonismo? Creo que es muy interesante. Una sociedad infeliz tiene muchos trastornos, trastornos de ansiedad, de depresión y también trastornos psiquiátricos. En definitiva, el dinero no da la felicidad. Las aspiraciones materiales están sometidas siempre a ajustes hedónicos y la comparación con el vecino será infinita. La felicidad la encontramos más en lo personal, en la salud, en las relaciones sociales, en la familia, en esa calidad de vida con nuestro tiempo y en la relación con nuestro cuerpo también, en lo que nos da confort. Creo que es interesante cuando hablamos de un programa de bienestar y de una sociedad del bienestar, llevar claramente la atención a la necesidad de conciliar la vida familiar y la vida social. Pero claro, eso nos tiene que interesar a todos. Cuidar el bienestar es cuidar también de nuestros familiares. Bueno, estas fueron nuestras recomendaciones del inicio del programa y nuestra reflexión inicial, que es la felicidad y cuáles son esos ajustes hedónicos que tendríamos que hacer para ser más felices. ¿Y puede ser que el yoga nos dé la felicidad? Vamos a verlo. Vamos a viajar hasta España y a ver a nuestras compañeras. Buenas tardes, ¿cómo estáis? Buenas tardes, Concha, de nuevo desde Tenerife. Buenas tardes, Narayani. ¿Tú crees que el yoga puede contribuir a la felicidad? Contribuye. Por supuesto que contribuye. Muy bien. Pues vamos a dejarte que contribuyas a nuestra felicidad esta mañana en América. Adelante, Narayani. Gracias, Concha. Bienvenidas y bienvenidos a todos en este viaje a través de Internet. Nos podemos unir países tan lejanos. Todos seguro y todas seguro que experimentáis cuando uno está a gusto con su cuerpo una sensación de bienestar. Una sensación que se pueda acercar a la felicidad, ¿vale? Decía una fisioterapeuta francesa que describió un método que había que rehabilitar el cuerpo, porque nos olvidamos de nuestro propio cuerpo y, como os decía ayer, además es nuestra herramienta de manejo en el mundo, es con la herramienta con la que nos relacionamos con el resto de personas, con el entorno, y creo que hay que dedicarle un tiempito. Y seguro que cuando los que lleváis haciendo ya todas estas dos semanas, todas estas prácticas, con esos pequeños movimientos, esos pequeños estiramientos que hacemos al finalizar la clase, la sensación de descanso en el cuerpo también genera como una especie de descanso a nivel mental. Eso contribuye a ir acercándonos a la felicidad. Así que os voy a invitar a que retomemos de nuevo con la práctica de hoy. Y estéis sentadas en el suelo, en la silla, sentados donde estéis. Vamos a cerrar un instante los ojos. Vamos a tomar contacto con nuestro propio cuerpo. Vamos a observar una sensación general. Ahora mismo, ¿qué sensación tienes a nivel físico? ¿Tu cuerpo está tenso, está agarrotado? ¿Tu cuerpo está relajado? ¿Está molesto en alguna parte? Tal vez en el cuello, en la zona lumbar. Suelen ser las zonas más frecuentes de molestia. Cualquiera de esas sensaciones, apúntalas en la mente para luego compararla con la sensación que puedas tener después de esta mini clase. Te doy un tiempito para que reconozcas esa sensación, para que le pongas un nombre, que a veces es difícil ponerle un nombre a las sensaciones. Y vamos a comenzar abriendo y cerrando los dedos de las manos. Abre bien los dedos de las manos, deja que se separen
toda la piel de la palma se estire y cierra el puño. Aprieta bien el puño. Aprieta bien los dedos contra la palma de la mano. Vuelve de nuevo a abrir. Vuelve de nuevo a cerrar. Vuelve de nuevo a abrir. Y a cerrar. Abre, estira bien. Separa bien los dedos. Vuelve de nuevo a cerrar. Afloja un poquito el puño, no cierres con tanta fuerza. Y vamos a hacer círculos con las muñecas. En un sentido. Vamos a intentar que el círculo sea lo más amplio que tus muñecas puedan hacer. Tal vez notes que hay una que se mueve más fácil que la otra. En un sentido, los círculos. Y en el otro sentido. Dándole el círculo amplio y lo más completo que puedas. Eso es. Vuelve de nuevo a abrir los dedos, coloca las palmas de las manos mirando hacia el techo y vas a acercar los dedos hacia adentro. Vas a dejar que los codos se separen, como si llevaras los dedos hacia el abdomen, y todo lo contrario. Vamos a llevar ahora los dedos hacia afuera y los codos hacia el cuerpo. Vuelve de nuevo hacia adentro con las manos. Vuelve de nuevo hacia afuera. Intenta mantener las palmas bien activas. Una más. Hacia adentro, las manos hacia la boca del estómago y hacia afuera. Y vamos a hacer círculos ahora con los codos. Venga, que sea el brazo desde el codo hasta la mano el que se mueve ahora. En un sentido y en el sentido contrario. Hacia adentro, por ejemplo. Vale, vamos a darle un poquito de coordinación. Los dos hacia un lado, hacia la derecha. Los dos hacia la izquierda. Y soltamos los brazos. Sacude bien los dedos de las manos, sacude bien los brazos, sacude bien los hombros. Y descansa. Vamos a llevar los hombros hacia arriba, hacia las orejas. Y suelta de golpe. Vuelve de nuevo. Arriba. Suelta de golpe. De nuevo arriba. Suelta de golpe. Y una más. Eleva los hombros. Sube, 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 sube. Y suelta. Y vamos a hacer círculos ahora con los hombros, dejando que los hombros vayan hacia adelante, hacia arriba, hacia atrás, que se quieran juntar por detrás y hacia abajo. De nuevo busca la máxima amplitud que tus hombros tengan. Nota cómo se desliza la escápula por tu espalda y cambia el sentido del círculo. Vamos ahora de atrás, hacia arriba y hacia adelante. Eso es, uno más. Y vamos a ir alternando. Cuando uno está adelante, el otro está atrás y al revés. Ahí, fijaros ahora cómo se empieza a movilizar un poquito vuestra parte alta de la espalda. Sin que haya rigidez, dejar que el movimiento sea fluido, ¿vale? No generar ningún sobreesfuerzo. Tratar a vuestro cuerpo con amabilidad. Y cambiamos hacia atrás. Cuando uno está adelante, el otro está atrás y cambia. Eso es. Y relaja. Vas a estirar tu brazo derecho hacia adelante con la palma de la mano mirando hacia el frente y con la mano izquierda vas a tirar suavemente de los dedos hacia ti. Hasta que empieces a notar la sensación de estiramiento en el antebrazo y en la muñeca. Intenta mantener tus hombros relajados
Y vamos a sostenernos ahí unos segundos. Vamos a aprovechar para tomar un poquito de conciencia de la respiración. Vete dejando que toda esa parte que notas que se está estirando se vaya aflojando. Esa sensación de estiramiento se vaya diluyendo. Por lo tanto, tiene que ser una sensación no muy intensa. Cambiamos de mano. Es la izquierda ahora la que va hacia adelante, con los dedos hacia abajo. Y con la mano derecha llevo los dedos hacia atrás. Acuérdate de relajar los hombros, no generar exceso de tensión en ninguna parte del cuerpo. Y ahí voy dejando que se empiece a estirar el antebrazo, la muñeca izquierda. Muy bien. Vamos a llevar las dos manos juntas al centro del pecho. Desde aquí vamos a dirigir los dedos hacia abajo, relaja los hombros y empuja una mano contra la otra. Nota cómo otra vez la muñeca está estirándose. Relaja un poquito los hombros y suave. Suelta, sacude manos, sacude brazos. Eso es. Y ayer trabajamos una postura de equilibrio de pie. Hoy os voy a invitar a que trabajemos una postura de equilibrio de rodillas y sobre las manos. Por eso trabajamos un poco las muñecas. Vamos a colocarnos en los cuatro apoyos. Acordaros de poner una manta o una alfombra o algo debajo de las rodillas para que no os moleste el contacto con el suelo. Bien, desde aquí vas a estirar tu pierna derecha hacia atrás. Deja los dedos del pie apoyados en el suelo. Eleva los dedos, mantén la pierna en la misma línea que está el resto del tronco y de tu cabeza. Y desde aquí vas a traer la rodilla hacia adelante, hacia la frente y la frente hacia la rodilla. Vas a buscar redondear bien tu columna. Vuelve de nuevo atrás, estira la pierna, la mirada un poquito por delante de las manos y de nuevo hacia adelante. Vuelve de nuevo atrás, busca tu ritmo. Empuja bien con las manos el suelo para no generar tensión en el cuello. Una más. Hacia adelante. Y estira de nuevo. Pierna derecha hacia atrás. Manténla en el aire y le vas a pasar todo el peso a tu mano derecha. De tal manera que la izquierda queda libre. Y vamos a estirarla por delante. Aquí tenemos una postura de equilibrio sobre las rodillas y sobre las manos. Empuja todos los puntos de apoyo que estén en el suelo. Mano, rodilla y empeine están empujándolo para no hundirte en la postura. Y además aquí respiramos. Mantén tu respiración continua. Exhala profundo. Inhala de nuevo y suave. Baja la mano, baja la rodilla y vamos a llevar las nalgas, las caderas hacia los talones. Vamos a dejar que se estire un poquito la espalda. Relaja la frente hacia el suelo. Si llega, deja que se apoye. Si no, simplemente descansa el peso de la cabeza. Hasta donde tus caderas lleguen. Vamos de nuevo. Otra vez arriba los cuatro apoyos. Vamos con la otra pierna. Estiramos ahora la pierna izquierda hacia atrás. Dejamos de momento los dedos apoyados en el suelo para colocar la postura. Intenta que no se quede el cuello hundido entre los hombros. Busca ese gesto de empujar el suelo para crecer. Y eleva la pierna. Dale actividad. Y desde aquí, rodilla hacia la frente. Frente hacia la rodilla. Redondéate bien. Vuelve de nuevo atrás. Muy suave, muy despacito. De nuevo hacia adelante. Atrás de nuevo. Adelante.
Atrás de nuevo. Voy a sostener la pierna aquí. Le voy a pasar el peso al brazo izquierdo. Ya estoy empujando con la mano izquierda, con la rodilla y con el empeine derecho. Y estiro mano derecha hacia adelante. Equilibra aquí los pesos. Da la actividad al cuerpo, que no se quede blando. Sostén un poquito de actividad en todos los músculos, sobre todo de tu pierna izquierda, de la nalga, del brazo izquierdo que empuja al suelo. Y suave. Baja la mano, apoya la rodilla en el suelo y descansamos hacia atrás. Vamos a colocar una mano encima de la otra y la frente encima de las manos. Y si no llegan la cabeza al suelo, puedes colocar un puño encima del otro y la frente encima del puño. Y aquí voy a tomar conciencia de mi respiración. Voy a notar sensaciones en el cuerpo. Puede que mis caderas no lleguen atrás del todo. Puede que sea porque las rodillas no tienen flexibilidad, porque las caderas tampoco lo tienen. No fuerces el cuerpo. Acuérdate de adaptarte a tu condición de ahora. Habla Concha antes de la adaptabilidad, de ese poder que tenemos de adaptarnos a circunstancias nuevas. Pues el yoga se adapta a cualquier persona, no es la persona la que se adapta a la práctica de yoga, es el yoga el que se adapta a la condición personal de cada una, cada uno de vosotros. Lleva las manos a los lados de las rodillas, desenvuelve tu espalda, eleva el tronco. Si te puedes sentar sobre los talones, quédate sentada, sentado sobre los talones. Si estás en la silla, en la silla. Cierra un instante los ojos. Y recupera aquella sensación que tenías al principio, aquella a la que le habías puesto nombre. Y compárala con cualquier sensación que tengas ahora. Probablemente tengas más sensación, más percepción a nivel de las manos. Estuviste un rato apoyada sobre ellas, estimulaste. Cualquier órgano sensitivo a nivel de las muñecas, están más despiertos. Llevamos las manos juntas al centro del pecho. Y como siempre, agradecemos esta mini práctica. Os doy las gracias por estar al otro lado. Nos vemos ya la próxima semana. Que tengáis buen día. Un abrazo. Om Shanti. Muchísimas gracias, Narayan, y gracias por contribuir al cultivo de nuestro bienestar y al de tantas personas. Que tengas un buen día. Nos vemos la semana que viene. La próxima semana nos vemos. Gracias a ti, Concha, y a todos. Saludos a Tenerife, saludos fuertes a España. Vamos a seguir con el programa y en este momento vamos a viajar, ¿verdad?, desde España hasta abajito, hasta el Cono Sur. Vamos a ver lo que nos trae nuestra compañera Georgina Amaretti desde Santa Fe, Argentina. Entramos con vídeo. Hola a todos. Esta tarde les quiero compartir un humedal. Los humedales son reserva de agua dulce, de las cuales nos nutrimos y nos servimos millones de personas en el mundo entero. Nuestros humedales están en peligro. Necesitamos una ley que los proteja, como a nuestros árboles. Millones de animales y de personas viven gracias a ellos.
de Santa Fe, Argentina, para The Wellbeing Planet Foundation. Georgina y Maretti, con un mate en la mano, cultivando el bienestar. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Georgina Maretti. Qué cosa más bonita. Qué cosa más bonita esos humedales. Y también el mate, como el cultivo del bienestar. Te tenemos que invitar que vengas un día y nos expliques cómo el mate contribuye al bienestar, ¿verdad? Muchísimas gracias. Gracias por vuestros vídeos, también por vuestros mails que nos hacéis llegar al info@thewellbeingplanet. Y quisiera anunciar que si alguien no conoce la Fundación, no ha tomado ningún curso o entrenamiento con nosotros, el próximo 12 de octubre empiezan los cursos básicos de nuevo para los nuevos voluntarios y entre el día 5 y 9 de octubre vamos a tener un hermoso curso sobre la autocompasión. Octubre lo vamos a dedicar enterito a la compasión, de cabo a rabo. Así que si alguien quiere tener más información, porfa que vaya a nuestra página Facebook o directamente a la web. Y ahí puede encontrar mucha información sobre lo que hacemos, quiénes somos, cuáles son nuestros proyectos. Pero sobre todo, si tenéis un proyecto que creéis que es interesante. Ayer nos llegó un proyecto muy bonito desde La Vega de Granada. Es una hermosa mezquita en Atarfe, un pueblo de Granada que está en riesgo de desaparecer por el COVID. ¡Qué bueno! Pues podemos ayudar a esas personas que están defendiendo proyectos de tanto recorrido. Si tenéis un proyecto como el de Eric de ayer, un comedor social para México, cualquier cosa que creáis que es bueno para vuestra comunidad y que es bueno de defender y que otros lo conozcan, porfa, enviárnoslo, que tanto en el programa como en la fundación vamos a subirle para darle apoyo. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a nuestra meditación. Así que, por favor, tomen asiento, compañeros y compañeras. Vamos a refinar la mente. Ya Narayani nos refinó el cuerpo. Vamos a refinar esa mente. Vamos a tomar una posición cómoda. Una posición en la cual podráis estar 20 minutos tranquilamente, sin ninguna dificultad. En la meditación de hoy vamos a trabajar más el concepto de la felicidad, reflexionar qué nos crea la felicidad, cuáles son las causas de nuestra felicidad. Nos tomamos un minuto de respiración profunda para asentar la mente. Si sientes que estás presente, lleva tu atención al corazón para conectar con tu corazón. Te resulta más fácil poner tu mano en él. Amablemente te invito a que deposites tu mano derecha en el corazón y sientas los latidos cardíacos. Por extraño que te pueda parecer, ese corazón que late es el tuyo. Esa respiración que sube y baja es la tuya. Y esa sensación de calma que te produce estar presente es algo que tú estás cultivando con amabilidad e intención. Vamos a observar nuestro cuerpo y observarlo con alegría,
con contento. Observarlo como solo lo observamos a veces en el cuerpo de los otros. Observar, por ejemplo, partes que nunca prestamos atención, como la belleza de un tobillo, el pliegue de la muñeca, las hendiduras de las orejas o el batir de las pestañas. Esos pequeños detalles de tu cuerpo son también parte de ti. Y aunque pueda parecerte que es la unión de los contrarios, aunque haya partes de tu cuerpo que a veces te resultan desalentadoras, el hecho es que tu cuerpo es un precioso ingenio, es una preciosa armonía. Pregúntate a ti mismo, a ti misma, ¿cómo quieres experimentar tu cuerpo? ¿Lo quieres experimentar desde la alegría y el gozo? ¿Lo quieres experimentar desde el desaliento y la no aceptación? Vamos a ir comprendiendo lentamente cómo el cuerpo nos enseña a vivir mejor, cómo nos posibilita ser en este momento. Vamos a considerar que este cuerpo es también un vehículo perecedero, que en cualquier instante podemos abandonarlo. Y cómo durante esta pandemia, la enfermedad y el virus nos ha enseñado a cuidarnos, a vivir mejor, a prestar atención a cosas que habíamos olvidado. Por ejemplo, la impermanencia y la muerte. Podemos tener a la muerte como una aliada, como un suceso natural en el cual algún día transitaremos. Podemos profundizar en él y de esa manera apreciar mucho más nuestra existencia. O podemos evitar pensar en él. Y de esa manera, cuando se presente, tener más sufrimiento. Vamos a analizar y profundizar que el hacerse amigo de nuestra propia muerte nos ayuda a reducir el sufrimiento. Cuando nos aproximemos a ella, estaremos listos. Por ello te invito a que cada día, como parte del cultivo del bienestar, presente es una reflexión saludable sobre tu vida y no te angusties sobre la muerte. Vamos a contemplar la muerte como un proceso normal, como una secuencia de estaciones, como algo que debe aceptarse,
como que este precioso cuerpo un día también lo tendremos que abandonar. Y en tanto que no podemos evitar la muerte, no tiene sentido preocuparnos o angustiarnos por ella. Podemos observar cómo cada día morimos. Morimos un poco en cada instante. Morir no es diferente de cambiarse la ropa o de mudarse de casa o de país. La muerte es un proceso. Cuando la ropa está gastada o está sucia o rota, la cambiamos. No es el fin definitivo de nosotros por cambiar la ropa, solo es un cambio de estado. Cuando mudamos de casa, dejamos también ese espacio con el que teníamos tanto aferramiento y tantos recuerdos. Y nos vamos a otro nuevo. No es que nosotros hayamos muerto, sino es un cambio de estado. Cultivemos el bienestar apreciando nuestra vida, nuestro precioso cuerpo. Podemos, por ejemplo, hoy observar si pudiéramos por un instante alejarnos de la violencia, de cualquier forma, de la ira, del aferramiento, del miedo, incluyendo el miedo a la muerte, el miedo a la enfermedad o el miedo al cambio. Para morir bien, debemos vivir bien. Para disfrutar de unas nuevas ropas, tenemos que tratar con delicadeza las antiguas y honrarlas. La vida es un cambio permanente. Y ese cambio es mucho mejor hacerlo sin violencia. Sin violencia a nuestro cuerpo, cuidando de él. Sin violencia a nuestra mente, observando cómo cuando surgen pensamientos perturbadores, podemos regular la expresión de los mismos. Tratando de tener un corazón amable, una vida apacible. Considerando que no sabemos cuándo moriremos, vamos a fortalecer la calma, la tranquilidad, la virtud. Vamos a trabajar ese punto de la felicidad en el cual los bienes personales, las relaciones, son fuente de realización. Vamos a observar nuestro cuerpo y agradecerle que es un vehículo, una gran ayuda para vivir y sobrevivir. Y considerar también en esta mañana o en esta tarde que hay muchos seres humanos que no han podido ni siquiera tener condiciones para sobrevivir dignamente, que no han podido morir ni siquiera dignamente. Y desde esta meditación apreciamos y acompañamos a todos los moribundos, a todas aquellas personas que no son capaces de valerse por ellos mismos, a
todos los que sufren el miedo, el estrés y la angustia de la muerte, de la enfermedad o la soledad. Y les deseamos que alcancen la paz, que estén en calma. Y así como la muerte me llegará a mí, llegará también a todos los seres que amo. También llegará a todos los que desconozco. Llegará también a aquellos que no me resultan tan agradables. Ojalá que todos ellos puedan hacer la transición de la vida a la muerte en calma y en paz. Vamos a cultivar el vivir bien y el morir bien. De esta manera apreciar nuestro cuerpo, nuestra existencia y aquellas cosas que nos crean las fuentes personales y trascendentes de felicidad. Vamos a quedarnos un minuto en silencio meditando en ello. Las fuentes trascendentes de felicidad. Y amablemente vamos a volver al cuerpo con cariño y amabilidad. Y antes de salir del estado de meditación vamos a apreciar este momento. Y agradecer también a todos los compañeros y compañeras que nos acompañan desde tantos países, ¿verdad? Veo a compañeros desde México, desde España, desde Perú, desde Chile, Argentina, Costa Rica, Panamá. Y a uno se le llega al corazón de alegría cuando siente que tantos seres humanos practican por un instante la meditación. Y también se le llena el corazón de alegría de saber que aunque no nos hemos conocido físicamente algunos, formamos parte de una misma comunidad, una comunidad que quiere el bienestar y el bien común, una comunidad de seres que como mínimo cada día incide en 100 más. Qué hermoso sería que todos los seres que pudierais tocar hoy estuvieran en calma, en serenidad y no tuvieran violencia. Y si la violencia llegase a vuestras vidas en cualquier forma, de cuerpo, mente o palabra, que mantengáis la calma, aún en vuestra defensa. Gracias profundamente por vuestra práctica. Me alegra de veros. Sí. Os mando un abrazo súper fuerte. A los mexicanos les apapacho, que es uno de los verbos más bonitos que pueden existir. Les mando todo, todo nuestro cariño. Si les gustó el programa, compártanlo. Recuerden que tenemos todas las meditaciones cortadas en seco, que llamamos en España, en Spotify.
se las pueden descargar y las pueden compartir. Las hemos hecho para compartir, para cultivar el bienestar. Si les gustó y creen que puede ser de profundo provecho, vuelvan mañana. Y si no, amablemente, de verdad, le deseamos lo mejor. Quiero dar las gracias a las compañeras y compañeros que hacen posible este programa. A Loira y a Ana Marisol desde Panamá. También a Mariana desde México. A Carla desde Guatemala. A Katy desde Perú por sus contribuciones. Y también a nuestros compañeros José y Marco desde Argentina. Gracias a todas esas personas, ustedes tienen este programa. Va para ellos nuestros méritos. Nos vemos mañana.